Finalmente, para terminar esta práctica, vamos a hacer o vamos a utilizar la funcionalidad de previsualización de salto de página. Recuerden que al haber modificado el formato de la hoja para que ésta se comprime en una sola página, cuando utilicemos la previsualización del salto de página, deberíamos observar solamente la página 1 en la función de la previsualización del salto de página. Es decir, la herramienta nos está indicando que todos estos datos van a entrar en la página 1. Para salir de la vista de previsualización del salto de página, vamos nuevamente al menú desplegable Ver y seleccionamos la opción Normal. Para verificar nuevamente este cambio, podríamos ajustar el formato de la página a un intervalo como lo hicimos en la, primera, en la primera parte del ejemplo y visualizamos nuevamente el salto de página para observar que tenemos una página de ancho pero dos páginas de alto esta vista nos permite verificar en qué página van a salir impresos nuestros documentos y con esto terminamos la práctica número 4, opciones de impresión.